Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar de seguridad eléctrica y vamos a hablar de las instalaciones domiciliarias, cómo funcionan, qué mecanismos de protección tienen y esas huevadas. Entonces, te voy a contar todo con un esquemita de una casa. Fíjate, es muy esquemático, pero le hice dos habitaciones. De aquel lado está la calle. Y debajo de la vereda, en algunos lugares o en forma aérea, en otros, la empresa que suministra energía eléctrica hace un tendido de cables, en general bastante gorditos. Cualquier vecino puede tomar de ahí dos cables, empalmar un vivo y un neutro. En general, por la vereda viajan tres vivos, levemente desfasados uno de otros. Por eso hay quien al vivo lo llama fase. Te decía, empalmamos dos cables, los metemos adentro de la casa y recorren juntos toda la casa, en general por adentro de una cañería, detrás de las paredes, en el techo, etc. Son invisibles generalmente. Todos los artefactos de las casas los conectamos en paralelo a esa entrada. Un televisor, las lamparitas. No agregué en el esquema los interruptores de las lamparitas, pero tal vez puedas imaginarlos. No agrega demasiado. Una de las primeras cosas que vamos a encontrar en esta instalación es un medidor de energía, un medidor de corriente. La empresa que suministra la energía, que distribuye la energía, no es precisamente altruista, sino todo lo contrario. Así que es infaltable que haya un medidor de consumo de energía lo más cerca posible del empalme que hicimos para tomar de la línea barrial. Uno de los desperfectos más comunes que puede haber en una casa depende de o bien de la instalación o de los artefactos que haya conectados. Podría ocurrir que, en el esquema que te mostré lo puse en una lamparita, tenga una conexión incorrecta. En lugar de pasar por una resistencia, une directamente el vivo con el neutro sin pasar por una resistencia. Como todos los artefactos están en paralelo, eso implica una resistencia cero. Y si la resistencia es cero, como la diferencia de potencial es constante de 220 voltios, entonces la corriente crece infinitamente. Una corriente enorme que crece infinitamente recalienta los cables, aumentan su temperatura y puede llegar a fundirlos. En cuanto se funde la corriente, se abre el circuito, desaparece la corriente, con lo cual finaliza el episodio que llamamos cortocircuito. A veces generamos cortocircuitos por errores en la manipulación. La cuestión es que si se fundió la instalación, anda a buscarlo. ¿Dónde está el cable fundido y cortado? O sea, el circuito abierto. No te olvides que estos cables están escondidos en cañerías dentro de las paredes. Buscar ese corte sería costosísimo. Entonces, uno de los artefactos de protección que tenemos en nuestras instalaciones es la llave térmica. Se coloca en un lugar de fácil acceso. No te olvides que esto puede tocarnos hacerlo en oscuridad cuando no hay una lamparita para prender. Así que en un lugar de fácil acceso tenemos la llave térmica. La llave térmica lo que hace es sensar la temperatura de los cables. De ahí su nombre. Cuando el artefacto lee que hay una temperatura peligrosa que puede hacer fundir los cables, entonces automáticamente corta la corriente en los dos conductores, tanto en el vivo como en el neutro, y el problema cesa. Uno tiene que buscar dónde ocurrió el desperfecto, desconectar el aparato o dejar de manipular irresponsablemente, y con un simple movimiento de tecla repone la continuidad de los cables y vuelve la energía a la casa. Antiguamente, en lugar de haber llave térmica, lo que había era un afinamiento del cable en el lugar acordado con el constructor o el arquitecto, porque si se calentaba la instalación,
El primer lugar donde se iba a fundir era en el afinamiento. Ese pequeño implemento y sencillísimo implemento se llamaba fusible, que en castellano antiguo significa para que se funda. Entonces uno iba a ese lugar donde sabía que estaban los fusibles y reponía el pequeño segmento de cable finito. Era un incordio, porque los cables finitos estaban montados en una estructura rosca que se llamaban tapones. Bueno, ahora todo eso ha cambiado, es mucho más fácil accionar y es la llave térmica. La cuestión es que la llave térmica lo que hace es proteger la instalación de desperfectos o malas conexiones que producen cortocircuitos. La palabra cortocircuito proviene de circuito escaso, en alusión a la resistencia. Cuando se unen directamente el vivo con el neutro, no hay resistencia en el medio, por lo tanto, ese es el cortocircuito. En casa hay cosas que también merecen protección, no solamente la instalación. Por ejemplo, hay algunas casas que tienen unos animalitos que gatean y les gustan meter cosas en los agujeritos que encuentran en las paredes, por ejemplo, los enchufes. Pero a veces los adultos también vemos algo que nos llama la curiosidad y lo tocamos. Los adultos, en general, los bebés también, están apoyados en lugares con un potencial distinto del potencial del objeto que tocamos, típicamente un cable pelado, por ejemplo. Al unir dos potenciales distintos a través de un cuerpo conductor, el nuestro, se produce una corriente. Esa corriente es peligrosa. Entonces, tenemos otro dispositivo que en este caso protege a las personas y se trata del disyuntor diferencial o del interruptor diferencial, que lo que hace es leer, te pongo acá una esquemita y yo me retiro, leer permanentemente la corriente que pasa por los dos cables, por el vivo y por el neutro. Lo hace en la entrada, junto al medidor y a la llave térmica. No le interesa si estás gastando mucho o poco. No le interesa cuánto vale esa corriente. Lo que le interesa es que esos dos valores sean idénticos. O sea, toda la corriente que entra por el vivo salga por el neutro, por decirlo de alguna manera. Si una persona está tocando un lugar y está produciendo una corriente a través de su cuerpo, eso es lo que se llama una corriente de fuga. En ese caso, la corriente a la entrada entre el vivo y el neutro no va a ser idéntica. Parte se va por la fuga. El disyuntor diferencial detecta esa diferencia y corta la continuidad en los dos cables y nos volvemos a quedar a oscuras, pero con el responsable vivo. Son artefactos muy, pero muy sensibles. Pueden cortar la corriente si detectan una pequeñísima diferencia, en general alrededor de los 30 mA. Y lo hacen con una rapidez asombrosa, menos de un centésimo de segundo. Muchas veces pasa que se corta la corriente y no sabemos qué pasó, y lo que había pasado es que hubo una fuga a través de nuestro cuerpo. La corriente se repone directamente accionando la tecla del disyuntor diferencial. Hoy por hoy son artefactos muy económicos y es casi irresponsable no tener un disyuntor diferencial en nuestra instalación domiciliaria. Los disyuntores tienen además una tecla de testeo para chequear el buen funcionamiento del artefacto. Y conviene mínimamente una vez por año accionar la tecla de check para verificar que esté funcionando bien. Porque no te olvides, el disyuntor diferencial está para proteger la integridad de las personas. La llave térmica para proteger la integridad de la instalación. El disyuntor diferencial para protegernos a nosotros. Y hay otra medida de seguridad más en las instalaciones, por lo menos en las instalaciones bien hechas,
Y es la siguiente. No son dos los cables los que recorren la cañería de la casa, son tres. El tercero es el que se conecta a la patita inferior, al agujerito inferior en los enchufes. Tal vez lo recuerdes la clase anterior. Acá tenés el esquema. Y es la línea de descarga a tierra. La línea de descarga a tierra es un cable que no se conecta en la red de distribución, eso depende de cada vecino, que tenemos que conectar a una jabalina. Una jabalina es un cacho de metal, en general se hace de bronce para que sea muy buen conductor, que se entierra en la tierra, en general cerca de la vereda o en algún lugar más o menos húmedo de buena conducción. Y de ahí, con esa conexión, corre un cable por toda la casa y si abrís una tapita de un enchufe, lo tenés que encontrar. Son tres los cables. Uno marrón para el vivo, uno celeste para el neutro y uno verde y amarillo para la conexión a tierra, que debe estar bien hecha. ¿Y para qué sirve? Bueno, hay muchos artefactos que producen pérdidas o malas conexiones o incluso electricidad estática que se acumula en lugares a los que después el usuario tiene acceso. Típicamente, por dar un ejemplo, la manija de la heladera o la carcasa del lavarropa. En general, esos artefactos que tienen motores y que producen vibraciones tienen desgastes de sus mecanismos, de sus cables, de sus conexiones y pueden dar lugar a esas pérdidas o generación de estática. La instalación a tierra lo que ofrece es un camino privilegiado para que esas cargas o corrientes se vayan directamente al potencial cero de la tierra sin pasar por tu cuerpo. Si sos atento y te fijas en las patitas del enchufe, la patita que se mete en el orificio de la descarga a tierra es más largo que los otros dos. ¿Y por qué es más largo? Y porque de esa manera se garantiza que la conexión a tierra sea la primera en conectarse y la última en desconectarse. Entonces, si es una carga estática o es una fuga, apenas se enchufa el artefacto, esa carga se descarga a tierra y no pasa por tu cuerpo. Hoy por hoy, las instalaciones eléctricas, al menos en la ciudad de Buenos Aires, son muy deficitarias. Yo sé que es muy oneroso, muy caro rehacer la instalación de la casa. Pero se puede hacer por etapas. Empezás por los instrumentos de protección, el disyuntor diferencial y la llave térmica. Después seguís por la cocina y el living, después un dormitorio. Y en pocos años tenés la instalación como corresponde. La electricidad es muy, pero muy beneficiosa, pero también puede ser peligrosa y vale la pena tener la instalación en orden. Esto fue todo para esta clase, espero que te haya servido y yo me despido hasta el próximo video.